Bueno, Juancito, mojarra de todos los tamaños, ¿no? Sí, así es. Costa, así que vamos a buscar una más chiquita, ¿no? Claro, estamos buscando una más chiquita para... Una para seleccionada. Sí, buenísimo. Muy buena mojarra. El Catu, kilómetro 112. Ahí vamos. Dale. Gracias. Bueno, amigos, en cuarentena seguimos pescando, aunque sea a través de internet y de televisión. Tenemos muchísimo material para ir mostrando. Una de las notas pendientes es la pesca que hicimos con Leandro Maceira en el Canal 15, en La Cascada. Previamente paramos a comprar unas excelentes mojarras ahí en el Catu, kilómetro 112 de la ruta 2. Luego continuamos viaje hasta el kilómetro 168, donde retomamos hacia Capital. Y ahí está el ingreso a este pesquero muy concurrido, por cierto, un pesquero económico y que suele dar buena pesca. En el caso nuestro estuvimos mojarreando pejerreyes, prácticamente no era necesario hacer lances, simplemente ahí pegado en la orilla en donde se hacen algunos remansos y ahí el pejerrey está acarrumado y bueno, logramos varias capturas, los portes no son muy grandes, pero una pesca entretenida, de costa, económica. Así que bueno, cuando se levante la cuarentena, un lugar seguramente para ir a visitar. Bueno, les seguimos mostrando las imágenes y espero que sean de su agrado. Vamos a presentarles unas promociones en lo que es termo de primera calidad. Tenemos la marca Contigo, son los que ven acá, marca Coleman, bueno, conocida la marca Stanley también, algunos de la marca Waterdog, pero acá atrás, y de la marca Termo. Bueno, tenemos distintas capacidades, tenemos termos de 1 litro 200, de 700 centímetros cúbicos, con manija, sin manija, para distintos gustos. Tenemos los termos de 1 litro 200 de Coleman, en efectivo le quedan en 8.300 pesos. Después podemos tener los de la marca Contigo, que pueden venir con diseños de logo de club de fútbol, están en 8.700 pesos en efectivo. Y después tenemos lo que es Stanley, tenemos la línea Polar, la línea de 1 litro con manija en negro y en verde, y de 1 litro 400. Los de 1 litro en efectivo le quedan en 10.000 pesos y el de 1 litro 400 le va a quedar en 11.000 pesos. También pueden abonarlo a precio de lista en cuotas sin interés en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés, abonando con Visa, Cabal o Master. Hacemos envío a todo el país, el embalaje y el despacho está en nuestro cargo. Al pie de la pantalla tienen nuestro contacto para comunicarse. Hey!
En Fresh Air volvieron las 18 cuotas sin interés, aprovechalo. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos, visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal. O comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-33-58, www.freshear.com.ar. Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos. En Rincón de Milver Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Claro, sí, es una sardinita. Qué grande, variedades. Cascada, qué grande. Encontraste el artilugio justo, el mojarrero. Buen peje, ¿eh? Buen peje. Canal 15 Cascada. Mirá vos, la tuya era el mojarrero.
Hay que poner la liguita ahí, ahí pique. Mira lo que está. Mira lo que está ahí con el pique, che. Ahí están picando. Me remanso, mira, mira. Mandale mecha. Están acá el point. Del padre, observe, reel zafiro 35, 3 rulemanes, espectacular. Lo acompañamos con una caña Aitue Kunan 4 metros, la Langna 4.15, Nico Red 4.15, Nico Gol 4.30, todo grafito. El combo exclusivo solamente en 10.000 pesitos, pero para redondear la oferta va de regalo el multifilamento y para llevar todo. ¿Qué más? Pez gordo está loco. El bolso de pesca, el reel, verá, el multifilamento y a elección cualquiera de las cañas grafito, solamente 10.000 pesos, oferta exclusiva de promoción para el Día del Padre y como si todo eso fuera poco, envío gratis a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima. Bueno, bienvenidos al local. Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que hay de cuchillería, en realidad hay muchísima cantidad, ¿sí? Acá vamos a mostrar un poquito lo que son los juegos ahora para el Día del Padre, que realmente están alucinantes. Tenemos así con caja el modelo Facundo, que viene la cuchilla así con cabo de madera de guayabira en acero 420, con el trinche también. Fíjate lo que es esto, viene con la caja para regalo, realmente es una hermosura. Mismo juego en asta de ciervo, ¿sí? Después por acá tenemos, vamos a sacar otra punta, el cuchillo forjado, ¿sí? Si ves ahí el detalle, que el cuchillo es toda una sola pieza forjado, ¿sí? También en acero 420, realmente de una calidad excelente. Este viene con el trinche largo, también en cabo de madera de guayabira, y si no, también en asta de ciervo, la cuchilla también con el acero forjado en una sola pieza, y el tenedor también todo encabado en asta de ciervo con su caja, ¿no? Con su caja de regalo, que realmente es una paquetería hermosa. Bueno, algo así puede ser. Después tenemos juegos así también para el parrillero con el servidor, ¿sí? En asta de ciervo servimos y la cuchilla con la vaina de cuero, realmente también de muy muy buena calidad, muy lindos. Mismo juego en cabo de madera, ¿sí? Madera de guayabira, y algunos así, por ejemplo, si no más chicos, esto es acero de Tandil, acero de carbono encabado en madera de guayabira y alpaca. Tenemos este modelito, este otro modelito también está muy bueno. Hay de varias marcas, de varias fábricas de Tandil. Bueno, hay un montón de modelos, no podemos mostrar todos porque el tiempo es muy, muy corto, pero realmente llamen, comuníquense, vengan a buscar el regalo del Día del Padre acá al negocio, que lo van a encontrar seguramente.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en otro programa de pesca, en otro relevamiento, diríamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Reta. Vinimos a buscar el pejerrey Escardón, que por estos días andaba un poquito esquivo, pero hace 15 días atrás picó realmente muy bien, muy bien. Así que vamos a ver cómo nos va hoy. Estamos cerquita de Reta. Allá, a ver si se ve bien. Por allá atrás está el bañario. Estaríamos a 500 metros de la bajada del bañario de Reta. Le digo para los que conocen Reta. Si me doy vuelta, me doy vuelta. Están los tamariscos, ya se ven. Los tamariscos que hacen reparo. Y en esta parte estaba el agua bastante limpia, porque hoy está viento norte fuerte y el viento norte aquí ensucia un poco el mar. Para esta pesca de pejerrey necesitamos agua limpia, agua transparente. Bueno, eso es lo que estamos buscando. Bueno, pero tenemos la marea al revés un poquito, está bajando. Esto cuando sube mejor, que va a ser después del mediodía. Pero ahora estamos entretenidos y estamos sacando algunos pejerreyes. Bueno, le vamos a contar, le vamos a mostrar una línea y le vamos a mostrar la carnada que tenemos. Bueno, acá el primer pejerrey. Vamos a ver si los podemos rimar a la orilla. Vamos a ver si los podemos rimar a la orilla. Ahora les voy a contar de qué se trata. Recién llegamos a Reta. Ahora les cuento. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo Argentina. Excelentes buzos micropolar anti-peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de carp fishing y de full color. Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. Fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Lagaví. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo
junto a este experimentado guía de pesca. Que se banca entre 80 a 100 gramos. Perfecto. Que eso es lo que se recomienda porque por ahí hay que usar el rulero, entonces ya son más de 100 gramos. Muy bien. Con un reel, 2000, un más reel, o menos, 2000, 3000. 4000 es la medida. 4000. Sí, con un multifilamento. Bien. Del 012. Bueno, más adelante. Y ahora empezaron a arrimar porque, y bien llegamos, no había mucho peque y ahora ya salieron 4 o 5 pejerreyes juntos. Dale, vamos con eso. Muy bien, amigo.
estamos cebando a ver si pueden arrimar. Si bien llegamos, no había. Y bueno, ahí, esta medida. La ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de Pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49.
nuevo harinado Golden Cart, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. En la zona norte del Río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al Aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. En Berisso pesca los grandes matungos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80 559 o en Facebook Oscar Creo. Un rato. Sí, vamos y calentamos las tripas un poco. Claro. Bueno, ¿cómo va la pesca? Contá un poquito. Sí, acá vamos. Medio, al hablar la cámara. Medio tranquilo. Ahí lo estamos sacando, chicuelo. Pero se va a dar un rato. ¿Se va a dar? Sí, se va a dar. Bueno, bueno. Ahora sí. El día está bueno. Sí, está lindo. Muy de nuevo, pero está. Muy bueno. Bueno, ahora vamos a alimentarnos, Tremendo bif. Vení. Contame, ¿qué es eso? Ceba de magrú mezclada con anchoa para atraer a los pejerreyes. Esta mañana vinimos, no había nada. Anduvimos probando varios lugares de la costa y no había nada. Entonces, bueno, dijimos dónde nos vamos a quedar y empezamos a cebar. Y bueno, ahora arrimó el pejerrey, está acá nomás. En todos los tiros sacamos pejerrey. Bueno, ¿eso dónde lo tirás? Lo tiramos ahora, vas a ver, acá en la orilla. Sí. Lo tiramos acá en la orillita. Como está subiendo, lo levanta el agua y lo vuelve a llevar y empieza a cebar, hace una mancha acá de aceite y bueno, el pejerrey se arrima a comer esto. Dale. Y ahí lo agarramos. Se ve la mancha que hace. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo comer los bifes? Sí, ¿de quién? De Quique. Gracias, Quique Godoy. Tremendo bife. Calentito para ahora, un domingo fresco de mayo. Vamos a ver cómo sigue esta tarde, ¿no? Dale.
que pejerrey. Tienen un olor, el escardón tiene un olor increíble. Muchos dicen que de acá de la costa sienten el olor cuando entra el carruco. Y yo les doy la razón. Tiene un olor fuertísimo, tremendo escardón. ¡Mirá qué pejerrey! ¡Nah! ¡Tremendo pejerrey, Juan! ¡Espectacular! ¡Qué pejerrey hermoso, Juan! ¡Qué pejerrey! Arriba del banco estamos tirando. ¡Qué color hermoso tiene! ¡Vamos con una fotito, Juan! ¡Muy bien! Pensábamos que era un pejerrey grande. Sí, pero no, se me cortó y todo. ¡Qué bárbaro! Se la dedicamos al Juan esta. Muy bien. Buena pesca entre cuatro, Juancito. Muy buena pesca entre cuatro. Estamos acá con el cupo ahí. Sí. Está Califa, Emilio. Ahí están los cuatro. Yo, Yetatore. O Mufa, no sé cómo le vamos a poner, estamos viendo Mufa. No, pescó bien, pescó. No, no, pero veníamos. No tiene sobrenombre, le estamos buscando sobrenombre. Que hacía la gente que sigue Pasión por la Pesca, a partir del lunes a viernes, un sobrenombre para el señor Laureano. Bueno, vamos, contame la pesca, buena. Muy buena pesca. Vinimos a buscar pejerrey. Tuvimos que cebar desde la mañana temprano. Bueno, Emilio agarró una burriqueta tirando el pejerrey. La verdad que muy buena pesca. Bueno, un buen ratito con Emilio, a ver qué cuenta. Emilio, ¿te vas satisfecho hoy? Sí. Sí, muy. La verdad cumplimos la cuota. Llevamos unos buenos pejerreyes. Una burriqueta, una sorpresa. Sí, una sí. Muy buena captura. Tremenda burriqueta. Buah, muy buena. Y ya es época. Pero la verdad me voy muy, muy contento. Muy bien. Voy con Laureano acá. Laureano, gracias por traernos, ¿eh? No, no hay por qué. Excelente pesca hicimos, gracias sí. A Dios. Así que nos vamos contentos ahora. Dale, nos vamos a poner a Rocío. Sí, muy lindo, dale. School Artificiales presenta su amplia gama de señuelos para la pesca de tarariras y dorados, con sus modelos Rocket, Assassin,
banana grande, banana mediana, banana curva y nuevas ranitas de gomas especiales para la pesca de tararira. Para más información, comunícate al teléfono 3413 513396 o visita www.school.com.ar en Instagram, school.artificiales. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359. Te invitamos a conocer la Casa de Pesca Caricar en Avenida La Plata 4819 Espeleta. Amplio local con muchos productos en exhibición, combos de variada y de pejerrey, líneas armadas propias para variada, para pejerrey y también gran surtido en boyas, riles, cañas, bolsos y cajas de pesca y todo lo necesario para tu próxima salida de pesca a un precio muy económico y atendido por sus dueños. Comunicate al 011 4210 2931 o al WhatsApp 11 3877 5761. Facebook Caricar. Te invitamos entonces a que conozcas Casa de Pesca Caricar en Avenida La Plata 4819 Espeleta. Venta minorista y mayorista de líneas armadas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Santiago Pesca dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Estamos en plena temporada de pejerrey y en Revista El Pato le dedicamos notas exclusivas. Estuvimos en la Laguna Cuero de Zorro, también en el Río de la Plata y Laguna La Zoraida en el sur de Santa Fe. Además, pesca de surubíes en San Javier, dorados y pacúes en el Alto Paraná. Y como siempre, notas exclusivas de Casa Mayor, Casa Menor, Airsoft y muchas novedades. Revista El Pato de Junio. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com.
te parece? Grande, ¿eh? Vamos. ¿Qué trae Rolinga ahí? Bro, bro, bro. Peje. ¿El peje? ¿Y el otro? Vienen todos. Vienen todos. ¿Será? Sí. Vienen todos. No, peje. Bro. A ver, Rolinga. Perdón, el muchacho. A ver, pásenlo, le digo una cada uno. Mirá, este es el cordobés de Alcoíris. ¡Qué grande, señora! Sí. Vamos. Bueno, vamos por más. Los mitos negros entre los puntos, mirá. Valen, bro. No, Valen, es chiquito. Ahí nomás, Valen. No, levantalo. Bro. A ver, después Valen. Valen. Mostrame loca, acá se lo vamos a mandar al del Pescador TV, bro. Mirá, Gaby. Qué pescadito. Bien ahí, Vamos a seguir por más. Thank you.
Bueno, amigos pescadores, tenemos novedades en cuanto a la pesca y a las restricciones. Como vemos en Madariaga, en los pagos de Madariaga, muy buena pesca, si bien no está acardumado como hace un tiempo atrás, pero hay unos pescados impresionantes, como este último pejerrey que nos envía la información Rubén Lezano, que llegó al kilo 840, un matungazo, pescado de flote, gareteando, así que es muy normal encontrarse con pejerreyes arriba de los 40 centímetros y con estas sorpresas, que ya no son tan sorpresas porque se está dando mucho pescado arriba de kilo. Creo que una de las mejores lagunas de la temporada 2021 y levantaron las restricciones. Pueden ir a pescar en cualquier momento, o sea, todos los días se levantaron las restricciones, así que aprovechen y vayan a pescar a Madariaga. Así que les recomiendo, por supuesto, los servicios de guía Rubén Lezano, a quien estamos agradeciendo este material. Por el lado de Santa Fe, complicado. Córdoba también. Santa Fe se prorrogan las restricciones 15 días más. Por el momento, estas son las novedades para la pesca deportiva. Nos vemos la próxima semana con más del Pescador TV.